Working in cross-border situations is incredibly complex because, you know, the parasite doesn't stop at the border. The vector doesn't stop at the border. They don't have passports. Nobody knows where they're going. So it's very difficult to create interventions that will work. Well, Hispaniola is a wonderful example where two countries that make up the island can put their political differences aside and work together to achieve a common public health goal. Lives are being saved and there's a significant reduction in the incidence of both malaria and lymphatic filariasis in both those two countries that make up Hispaniola. La isla Hispaniola está constituida por dos países, la República de Haití y la República Dominicana. La filariasis y la malaria son dos enfermedades tropicales que han estado presentes en las islas desde los tiempos de descubrimiento de América. Yo tengo 30 años ya con ese problema. Fuimos al médico, me hicieron una prueba para ver si era lymphantiasis. Esta enfermedad me ha afectado en muchas cosas. Una, económicamente. Dos, que no ha tenido juventud. Tres, porque yo me siento como que no soy igual como son las otras personas. Cuatro, me da vergüenza cuando yo salgo que alguien me está mirándome. Y cinco, porque a veces yo estoy feliz, como me siento un rato feliz, cuando quiero venir a ver ya me siento la crisis que me da. Ya tengo que estar acostándome, tengo que estar con ese dolor muy fuerte y ya eso no es una felicidad. En el caso de la malaria, y la filariasis también son enfermedades parasitarias ambas, realmente. Pero la malaria es transmitida por un mosquito distinto al que transmite la filariasis linfática. En el caso de la malaria, el mosquito es el Anófeles. En el caso de la filariasis linfática, es el Culex. Él está haciendo también caladas muy superficiales. No quiero hablar sobre los mosquitos. Los mosquitos no necesitan ningún pasaporte para cruzar la frontera. You know, if we didn't get collaboration, if the activity that's being conducted here in Dominican Republic, we're gonna ensuring that the same activity can be conducted, can be implemented in Haiti. So if we are getting a collaboration between both countries, that will be very important that what has been done in Haiti, we are doing it in the air, we may get the hope that we can reach our goal, which is eradication of disease in both countries. En los últimos años, nosotros hemos tenido la colaboración de organismos internacionales que han tendido la mano tanto a Haití como a República Dominicana, y nosotros creo que hemos aprovechado o hemos tenido éxito en esa ayuda, porque podemos exhibir una tendencia hacia la disminución de casos tanto de la filariasis como de la malaria, pero de una manera significativa, más las acciones de control del medio ambiente y del vector, que lo tenemos presente tanto en Haití como en República Dominicana. The benefit to the populations having the governments work together is huge, because they are continuously reinfected and re-exposed by the governments not working together. Everybody benefits if you have the governments on both sides working together, because both government programs are going to be more successful. En el caso de la cooperación internacional, ha tenido la virtud de que el país ha logrado cosas que no parecían al alcance nuestro. Sobre todo en el caso de la malaria.
A nivel mundial se hizo un esfuerzo grande en la década de los 50 y los 60 para erradicar la malaria. Y se dio por imposible, se acabaron esos programas y se volvió a control. Sin embargo, a partir de la cooperación, el país ha logrado tanto éxito en el control que ha pasado a fase de eliminación. Eso significa que estamos pretendiendo que haya cero casos de malaria en un corto plazo, estamos hablando del 2025. En el caso de la filariasis linfática, aquí no se hacía ningún esfuerzo y es tanto así que la mayor parte de los médicos incluso todavía no saben manejar un caso de filariasis linfática. Y a partir de la cooperación entonces, no solamente hemos logrado la eliminación de la transmisión, sino que estamos empezando ahora un proceso que también va a ser respaldado a nivel internacional para reforzar lo que es el primer nivel de atención para el manejo de lo que es la morbilidad por atribuible a filariasis linfática. Me siento muy bien que entre 5 años no va a haber esta enfermedad y que en el futuro mi nieto ni mis hijos pueden tenerla. Y que Dios quiera que se unan el pueblo haitiano y el pueblo dominicano para dominar esta enfermedad.